Kaixo, egun onden hori, hasiko gara ba, ioberen ornitzaileen foroa, bi eta garren urtean. L ongi etorri ornitzaile guztiak, hemen daukagu Olga Martín, eh, aklimarena, beste zuzendariak, Xavier, eh, Txema eta Marimar, gero aurkeztuko dugu. Ongi etorri, oso importanteak zarete ornitzaile guztiak, i Y hoy nuestro objetivo es presentaros el plan de contratación de IOVE. Para nosotros eh, este es el segundo año de legislatura y el 2022. Ahora os vamos a presentar un poco qué, pasó, qué ha pasado en el 2021 y cómo queremos eh, trabajar con los proveedores en el año 2022. Quizás el mensaje principal es que. Para IOVE, los proveedores, las empresas que estáis eh, al otro lado de, de la pantalla, esperamos que el año que viene estemos ya todos juntos físicamente en este foro de, de entidades proveedoras de IOVE. Eh, sois, como decía, las, las empresas que estáis al, al, al otro lado de, de eh, telemáticamente sois esenciales para, para conseguir los objetivos que nos hemos marcado. El año pasado he estado repasando que os presentamos y os presentamos el plan de gestión 2021 y el, plan de, y el plan estratégico de IOVE al 2024. Este año queremos dar un salto más. Ahora vais a ver un poco la presentación y queremos presentaros. Eh, hemos hecho un esfuerzo por tener el plan de contratación de IOVE. Ese es, ese es uno de los grandes eh, saltos que queremos, hemos preparado para, para este año. Voy a ir haciendo la presentación en 5 o 10 minutos de la, la parte más general. Y, y aunque, insisto, no podemos tomar un café ni saludaros eh, físicamente, eh, agradeceros eh, el esfuerzo de que estéis a, al otro lado de la, de la pantalla. Bueno, eh, mi presentación, yo creo que ya me conocéis, Alexander Boto. Que, que en esta legislatura pues estoy de director general de llove, aunque conozco esta casa la otra vez hicimos el cálculo ya casi cerca de 30 años en esta casa. O sea que bueno, eh, vamos a intentar hacer un pequeño balance de, del año 2021 y presentaros el plan de contratación que entiendo que como, como entidades proveedoras pues es importante para, para vosotros. Un resumen muy rápido de, del año 2021. Que, Además de la pandemia, yo creo que ha sido muy intenso a nivel eh, de, ambiental. Eh, y algunos de los proyectos en los que yo he participado, yo creo que es bueno que los conozcáis, eh, dos, dos leyes se han aprobado. Eh, Conocéis las dificultades que tenemos eh, bueno, es, eh, aprobar leyes eh, de carácter ambiental yo creo que la última era del 2014 si no me equivoco uno de suelos y, 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 la, y, la, y, la, y la ley general que teníamos era del 1998 o sea que sacar dos leyes en un año pues yo creo que es un, un tema importante cuatro planes eh, esto también es, es, yo creo que es histórico porque es difícil eh, sacar cuatro planes eh, en un año y ahí, ahí tenéis un poco cuáles han sido toda la parte de en las que Yove también ha estado participando activamente, el de transición energética y cambio climático, economía circular y bioeconomía, el plan de gestión de residuos al año 2030 y un programa de compra y contratación verde. Bueno, eh, este es un esfuerzo importante y, y, y creo que como balance de 2021, tanto en leyes como en planificación, pues es, 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 son resultados que hay que destacar. Y ya la última en cuanto... Eh, en cuanto a cuáles creemos que son hitos claves para, para compartirlos eh, para este año a nivel más eh, eh, técnico o de proyectos, ahí tenéis el, el resumen. Sabéis que está en tramitación una ley de transición energética y cambio climático. Por supuesto, toda la parte de decretos de residuos de, ligados a, a la aprobación del plan de residuos eh, también se va a realizar un esfuerzo importante como Gobierno. Hay una apuesta por rematar o planificar al año 2030 tres ámbitos que están eh, eh, sin, sin planificar o sin aprobar las planificaciones, que es la estrategia de protección del suelo muy en un estado muy avanzado de, de tramitación y de gestión, el programa marco ambiental también al año 2030 y quizás destacar eh, que se va a iniciar o hay un compromiso de, de trabajar por vez primera, que yo conozca, no, en, en los últimos años no, no ha existido un, un plan de protección atmosférica con un carácter eh, a nivel de Euskadi. Y luego ya más a nivel de IOB interno, nos, ahí tenéis tres cifras, pero yo creo que reflejan muy bien cuáles son nuestros clientes, ¿no? 500 empresas, 200 entidades locales y 250 jóvenes. Ahí veis un poco, yo creo, tres cifras que, que resumen eh, nuestros objetivos eh, en cuanto a, a, a resultados que buscamos con, los, con nuestros clientes y para los cuales indudablemente eh, contamos y necesitamos eh, trabajar con, con las empresas eh, proveedoras que sois vosotros. Y bueno, el último apartado que tenemos también importante como hito clave es todo lo que está ligado al urban clima y a, a la acción climática que posteriormente la directora de acción climática, Marimar Alonso, os lo va a detallar. Avanzo un poco más. El año pasado hicimos un, si recordáis, un foro de proveedores y os preguntamos qué, qué nos demandabais o qué, qué requerimientos nos hacíais. Y ahí tenéis que en la parte naranja, el mayor detalle, nos pedía sobre todo mayor detalle en la parte de contratación. Eso, ese, ese es el apartado que más hemos trabajado. Ahí veis un poco eh, algunos otros aspectos también importantes, visibilidad de los proveedores, apoyo en la, en la, en la, a la expansión geográfica, pero sobre todo me voy a centrar en, en el que más nos de decíais, eh, yo creo que en el 2021 hemos trabajado más en el mayor detalle en la parte de la contratación. ¿Qué hemos hecho? Eh, esto es muy resumido, pero yo creo que tenéis eh, cuatro aspectos importantes, ¿no? Hemos puesto en la web de IOVE, y, me, y la conoceréis, hay un apartado de Así es IOVE, eh, que todos los eh, trimestres metemos, incorporamos un informe de, de avance, de progreso, de, la, de los hitos principales, aproximadamente en 8 o 10 páginas, explicamos los avances de, de, de nuestra organización para que, eh, y los ponemos a. ...a disposición de, de, de nuestra, en nuestra web a todo el público. Yo creo que es importante que conozcáis ese, esos documentos de avance... ...porque conocéis la trayectoria de Iove. Hemos mejorado el procedimiento de contratación. Luego iremos a algunos detalles. Eh, si no me equivoco, creo que el medio, el, el, un dato que, que suelemos destacar... ...es que el pago medio de nuestras eh, facturas... Eh, ...creo que anda del orden de 19 días... Por daros algún, algún indicador. Y la contratación de colectivos especiales también le damos mucho esfuerzo y, está, y el 5% es el objetivo que se, que se pone como, como Gobierno y andamos en el 15% sobre los, las que son susceptibles de contratación en, en colectivos especiales. Y luego. Olga Martín explicará un poco más, pero yo creo que es, es importante el grupo de trabajo piloto que hemos lanzado con Aclima para ver cómo mejorar toda la parte de, de relación con nuestras entidades proveedoras. Y además de, de lo que hemos hecho ya en 2021, ¿qué queremos hacer en, en 2022 con, con las entidades proveedoras? Bueno, o por lo menos cuáles son las actuaciones que vamos a, a potenciar eh, este año. Vamos a presentaros hoy el plan de contratación y lo vamos a meter en el perfil del contratante del Gobierno Vasco. Esto es muy importante porque conocéis que ahora no sé si la herramienta se llama Rebascón, pero es ahora todo vamos eh, todas las entidades del Gobierno Vasco eh, está centralizado en este en este portal de contratación. Hemos hecho una revisión de pliegos con una de las demandas que nos hacíais vosotros eh, que era reforzar la parte técnica el peso de la parte técnica sobre la económica, eh, que ahí eh, suele ser el, la directriz del 51%, nosotros le estamos reforzando dándole más peso a la parte técnica, mayor precisión en la definición de los objetivos, alcance y entregables, que también nos solicitabais. Estamos, vamos a hacer un esfuerzo importante este año para, para mejorar la precisión, luego lo veréis, y mejora la, mejorar los criterios de valoración. Otro de los aspectos que también os solicitabais era el aumento de los plazos y de las cuantías de las licitaciones más grandes, y licitaciones más grandes, como lo vais a ver a posteriori. El fomento de, la, de las colaboraciones entre proveedores a través de las licitaciones. Queremos que fomentar esta, estas colaboraciones como... No sé si a través de UTES o a través de subcontrataciones, pero la colaboración, porque el medio ambiente tiene muchos ámbitos y es muy difícil ser especialista en todos los ámbitos, habrá contratos en los que se fomentará esta colaboración. Y luego, como antes comentaba, una mesa permanente de, de trabajo de IOVE con las entidades proveedoras, y luego iremos detallando, pero esto, esto va a ser un, un aspecto relevante para este año también. Y ya vamos mucho, la presentación de hoy va, va a hablar mucho de, de euros, que te, yo creo que también es importante para, si yo me pusiese en vuestra piel eh, al otro lado de la pantalla, me gustaría ver cifras y, y, y al final es, 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 eh, eh, no somos una entidad, como sabéis, somos 53 personas con con, eh, con ese presupuesto que veis ahí de contratación de 5.700.000, que no es, digamos,.. Eh, eh, de las entidades más grandes eh, en cuanto a contratación, el medio ambiente es mucho más, pero sí el dato que es importante es que nosotros quizás este, o sea, el presupuesto es de 5.700.000 en la parte de contratación, parte además ya la tenemos eh, eh, contratada, eh, pues una parte importante, como sabéis, gestionamos. Eh, Cuatro, cuatro ecocheas y eso nos lleva a, a contrataciones de, de estos, de estos eh, emplazamientos eh, o de estos eh, edificios y, y de estos 5.700.000 eh, yo creo que es relevante decir el factor que movilizamos porque cada euro, nosotros hemos hecho un estudio de que cada euro que, que gestionamos o contratamos moviliza otros Estamos movilizando más de 10 euros en, en el sector eh, privado, ¿no? con, con las alianzas que tenemos con entidades como que luego, insisto, lo explicarán mejor como Esprilur o, o con el EVE. La movilización que realizamos de, nuestra, de, de nuestros presupuestos. No solamente es lo que contratamos, sino también lo que movilizamos. Y ahí veis un poco el, el dato el, el, del, de un aumento del 30% de, de nuestra, del presupuesto del año pasado al presupuesto de contratación de este año. Insisto que son, os vamos a hacer una presentación un poco de, de los pliegos que queremos contratar a título orientativo, porque siempre hay cosas que ya están contratadas, hay cosas que van por por nuestras alianzas y, y siempre habrá es vivo este 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 documento. ¿vale? Avanzo un poco más. Yo voy a hacer la, la presentación de la parte corporativa. Eh, lo que hemos hecho es en lugar de presentaros como lo tenemos estructurado internamente. lo hemos preparado como digamos por los servicios que que las entidades, las, eh, eh, las especialidades de las, de las eh, entidades proveedoras. Es decir, en este caso por comunicación no hemos puesto comunicación en cada uno de los ámbitos técnicos y no hemos agrupado toda la comunicación, todo lo que queremos hacer en comunicación. Lo que hemos agrupado también la parte económica. Ahora lo vais a ver. Esta primera es un poco por donde queremos ir en pliegos en la parte más de estrategia e innovación. Eh, hay, no voy a entrar mucho en el detalle, pero quizás eh, destacar que, que queremos hacer un, una apuesta importante en, en, en asistencias técnicas o consultorías en la parte de gestión de, de las ayudas ambientales. Por supuesto, luego esta presentación la tendréis en, en, en internet y os la podemos mandar. Eh. Digo, por cogerla siempre, eso sí, como, como orientativa a nivel presupuestario y los títulos también por aquí van a ir eh, los pliegos en el que, que queremos sacar. en la parte que os decía de economía ambiental, hemos hecho el esfuerzo de, de, de unificar el ámbito de la economía ambiental en estos eh, siete pliegos o, o, o contrataciones de consultoría que estamos pensando. insistir. Eh, la, el, las cifras son orientativas. Hay algunas de ellas que ya están en licitación, como veis, la de fuentes de financiación para la acción climática. Y bueno, pues queremos darle fuerza a toda esta parte de, de fiscalidad, de, de modelo de negocio, de estudios de viabilidad económica. Bueno, pues este es un análisis coste-efectividad. Creemos que es un tema que hay que reforzar: este tipo de, de, de relación entre la economía y el medio ambiente. La comunicación, aquí tenéis algunos de los, de los que estamos pensando en realizar, un Congreso vinculado a la economía circular, también otra, otras jornadas de Udalsarea 2030. Bueno, ahí tenéis las, las grandes eh, contrataciones previstas, ¿no? Quizás este clima puede ser otro de los, de los eh, conocéis la Semana de, del Clima y la Energía, que también queremos reforzar, que la trasladamos a, a las entidades locales. Y bueno, pues ahí veis un poco la parte más de comunicación. Vamos a hacer un esfuerzo en homologación de, de proveedores también en materia de comunicación, eh, reforzar la comunicación corporativa de, de IOVE. Eh, hay una También estamos previendo eh, un refuerzo en la parte del desarrollo de nuestra estrategia de IOVE en Internet. Bueno, ahí veis un poco cuáles son las, las grandes apuestas o las grandes claves en materia de comunicación para este año. Y en digitalización hay algunas que ya están adjudicadas, otras que queremos eh, adjudicar en breve y, y también veis que estamos pensando en un servicio de CAU o herramientas digitales relacionadas con, con todas las, las ecoecheas. Bueno, pues ahí también hay, yo creo que son importantes estas, este, el, la apuesta que vamos a hacer este año por la digitalización en IOB, por incorporar la digitalización en todos nuestros servicios. Muy bien, pues si os parece, yo ahora le daría paso a la directora general de ACLIMA, Olga Martín, para que nos haga esta, una presentación eh, eh, como Alianza Estratégica de IOVE, porque nos parece importante que todo lo que las empresas de, vinculadas al medio ambiente eh, trabajáis y, y colaboramos conjuntamente. eskerrik asko eskerrik asko Ales eskerrik asko Ioberri eh eh a Klima eta bueno e, oso oso aukera ona da e, Aklimako baskiren e, iritzia e, asaltzeko. Eta bueno eh hor da hor saretenak e, osaudetenak ere eskerrik asko etortzagatik nire Aurkezpenak hiru atal egukiko du, lehenengo, lehenengoan e, aklimari buruz e, azalpen txiki bat egingo dut. Hirugarren e, bigarrenean e, konsultoriaz talde talderi buruz hitz egingo dut, e, zer egiten dugu eta zintzu dirak gure helburuak eta azkenean e, z, e, zer egingo dugu, o zer pentsatzen ari dugu e, e, talde honetan e, zer no la bulsa checo eh, sector, eh, consultoría sectoria. Está bueno. E, eh, Astico, e, eh, voy a hablar un poco sobre a clima. E, eh, buenos, eh, buenos días a todos. E, eh, a clima es el, el clase de medio ambiente del País Vasco. Llevamos ya unos cuantos años trabajando desde 1995 como aglutinante y referente del sector medioambiental en Euskadi. Principalmente nuestro, nuestro objetivo fundamental es impulsar la competitividad de las pymes del sector medioambiental, ayudarla, sobre todo Me vais a escuchar hablar mucho de colaboración, de colaboración, de colaboración en esta presentación, eh, eh, con, con proyectos de colaboración eh, con, como punto de encuentro. Lo que queremos es que las empresas, eh, el sector público, el privado, todos los que estamos en parte de ACIMA seamos capaces de generar proyectos de innovación en te tecnología empresarial y de internacionalización para las empresas. Y fundamentalmente, como somos del mundo del medio ambiente, pues los ámbitos en los que estamos trabajando pues son la economía circular, el cambio climático y la calidad ambiental. Algunos números de ACLIMA, pues eh, en el 2020 las empresas de ACLIMA facturaron en torno a dos, un poquito más de 2.000 millones de euros. Tenemos que darnos cuenta que el sector ambiental en el País Vasco ya tiene un, una potente presencia, es el 5,4% del PIB, con lo cual es un sector... Importante y además que está creciendo afortunadamente. En torno a unos 8.000 profesionales están trabajando en temas ambientales en, en la comunidad autónoma y en estos momentos en la clima eh, tenemos. 109 socios, de los 109, 80 son empresas, eh, son empresas privadas, 18 son entidades públicas, desde el gobierno, y es miembro de la CLIMA, URA, eh, las Diputaciones, ayuntamientos, eh, algunos ayuntamientos, las capitales vascas, 5 centros tecnológicos, 4 universidades y dos asociaciones internacionales. Eh, ¿Qué te representamos? Pues representamos a todas las cadenas del valor de medio ambiente, pues eh, hay, eh, tenemos Empresas que especialistas en residuos, otros en temas de agua, suelos contaminados, aires y cambio climático, ecosistemas, infraestructuras verdes, sociedades basadas en la naturaleza, y ecodiseño y, eco, y ecoeficiencia. ¿no? Bueno, pues seguro que cada uno de vosotros eh, os podéis colocar en alguna de estas partes, bueno, en medio ambiente a 360 grados. ¿no? Paso a la segunda parte y os cuento un poco eh, el grupo de trabajo de consultorías. En el 2020, eh, eh, viendo también el, 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 las empresas que teníamos en el, en el clúster que se dedicaban al, al tema de consultoría e ingeniería, decidimos por, por eh, información, o sea, por... Eh, consejo que nos dieron algunas de vosotras, nos dijisteis, oye, ¿por qué no nos juntamos? Y viendo lo que viene de Europa, quizás necesitamos hacer una reflexión, debemos pensar cómo desde el sector de consultorías e ingenierías vasco podemos dar respuesta a esos retos que nos están lanzando, ¿no? esos retos tan interesantes que igual uno a uno no somos capaces, pero sí en conjunto podemos dar, bordemos eh, dar servicio. Entonces ¿qué? creamos el grupo de trabajo de consultorías en el que el el objetivo fundamental es impulsar la competitividad del sector ambiental del sector de consultorías ambiental vasco ¿no? y qué es lo que queremos bueno pues que como, como misión tenemos ser capaces de elaborar proyectos de innovación de colaboración a, alineados con estas políticas europeas ser capaces de presentar una oferta conjunta de productos y servicios que puedan dar respuesta tanto a la parte pública como a la parte privada conociendo perfectamente cuáles son los retos a los que se están enfrentando y además cómo podemos, con esa cartera de servicios y proyectos innovadores, ser capaces de salir al exterior, ¿no? con más confianza y de la que ya estáis haciendo, por supuesto, con más, y, con más, y con más oferta. ¿no? Y además queríamos que fuera un grupo referente para que... Pues cuando el Gobierno Vasco o otras o IOVE están intentando generar, bueno, pues algunas nuevas dinámicas o quieren eh, contrastar eh, pues planificaciones ambientales que puedan ser pues, pues que acudieran a nosotros, ¿no? ¿Qué hemos estado haciendo en este en este tiempo? En este tiempo hemos estado Tratando de identificar cuáles son esas líneas estratégicas, esas capacidades que tiene el grupo y qué es lo que viene de Europa y cómo podemos identificar cuáles son las líneas estratégicas que, que, nos, que, que nos podemos eh, centrar. ¿no? Eh, también, cómo podemos. Se ha generado también un procedimiento, una dinámica de cómo identificar estas líneas, porque hay mucha gente en ese grupo, entonces, cómo podemos generar un comité director que puede hablar, identificar estas dinámicas. Luego, también, cómo ese se van a generar esos proyectos en colaboración cómo tienen que ser las relaciones cómo vamos a colaborar porque efectivamente pues, eh, tenemos que generar un marco de colaboración estable y, y seguro además hemos identificado ya algunos proyectos y algunos proyectos en colaboración que se están llevando ya a cabo con algunas empresas que estáis trabajando conjuntamente y sobre todo lo que estamos focalizados es que sean proyectos innovativos, es decir, eh, viendo los retos que nos vienen, viendo las necesidades que pueden tener eh, nuestro mercado, tanto público como privado, cómo podemos generar proyectos de innovación que den soluciones. ¿no? Eso es un poco lo que estamos eh, trabajando. En este, aquí os presento cuáles son eh, las empresas que están trabajando en este grupo de trabajo de consultorías, eh, Agradecerlas a todas su implicación y bueno, pues, eh, las veces que nos reunimos y, y todo lo que aportan y bueno, pues, eh, muy agradecidos de que estén, estén con nosotros. Y, bueno, eh, hablando un poco de, de, de qué es este proyecto piloto del que ha comentado Alex y que voy a, voy a eh, profundizar un poco más ahora. YOVE, conociendo este grupo de trabajo, pues nos pidió el año pasado, pues a mitad del año, si pudiéramos hacer una reflexión interna de cómo, bueno, ahí está en verde una frase enorme, pero qué mecanismos, qué herramientas se podían desarrollar desde IOVE para eso, para ayudar o impulsar esta colaboración, el conocimiento, que tuviéramos un sector de consultoría ambiental todavía más competitivo y que podríamos, que podrían apoyar al crecimiento y además... Que, que se podría ir fuera ¿no? con ese conocimiento y, ser más, eh, y expandirnos y, y ser más fuertes. ¿no? Esto es un poco lo que nos pidió y entonces llevamos esa reflexión al grupo, nos reunimos unas cuantas veces eh, a lo largo de, del segundo semestre del año y de ahí salieron pues, una, una serie de propuestas que, que, que les pasamos a, a Iove. ¿no? Y ahí bueno, os voy a hacer un, un pequeñito resumen de, de las cosas que, que comentamos. ¿no? Pues en primer lugar creíamos que había sido una iniciativa muy interesante que, que se hubiera acercado a nosotros y yo pues mostrándonos ese interés por, por mejorar o por por apoyar al, 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 al entramado no al tejido industrial de consultorías e ingenierías de Euskadi entonces dijimos que bueno pues que que no sea solo una un piloto o una, una acción pues puntual, sino que sería un grupo consultivo en el que podemos seguir generando este feedback de hablar sobre qué, cómo y sobre todo que en un primer estadio podamos generar una hoja de ruta, una hoja de ruta con las ideas que pudieran salir del grupo de trabajo de reflexión o de este foro, que poder, eh, estamos encantados de que, que mandéis toda la, todas las ideas que se os puedan ocurrir en estos momentos. ¿no? Y entre las ideas que lanzamos, una de las cosas que preocupaba bastante era el conocimiento más exhaustivo de las capacidades y de las experiencias que ya tiene el propio sector de consultoría. ¿no? Esa es una de las cosas que les interesaba mucho. ¿no? ¿Cómo podemos llegar a entender lo que ya hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Y cómo os pueden transmitir esa información para que vosotros también ya conozcáis? Y además, ¿cómo os pueden ayudar a esos pliegos y a esas ofertas? ¿Cómo os pueden ayudar? a poder redactar las manera porque al fin y al cabo ellos al final van a tener que hacer el trabajo y ellos saben a lo que se enfrentan con las problemáticas que están. ¿no? Pero cómo se puede generar dinámicas más frecuentes de traspaso de esa información. Y se hablaba de este foro, por ejemplo, que es el siguiente punto, el foro de proveedores que fuera una, que no fuera solamente entráis, ¿cómo vais a entrar? ¿no? Al detalle del listado de proyectos que vais a salir a lo largo del año. Y eso era una cosa bastante importante. Bueno, pues si nos decís dónde os vais a centrar, pues mira, ya tenemos una idea de cómo tenemos, podemos planificar este año. Pero además que fuera un encuentro, pues hasta el problema del COVID así el problema de COVID, pero que fuera un buen encuentro que se felicitará también el encuentro entre las propias empresas del sector, ¿no? Para que pudieran entre ellos comentar y dar respuesta, porque si ya estás viendo una información interesante y tienes luego la posibilidad de tomarte un cafecillo con el de al lado, pues igual empiezas a generar sinergias, ¿no? Pues ese era un interés. Otro interés que les importa muchísimo, muchísimo es la visibilidad de las estrategias, es decir, no vamos a hablar solo a, de, a corto plazo, sino podemos hablar a la legislatura Qué es lo que va a pasar de aquí a la legislatura, porque así ellos también se pueden preparar. De aquí a marzo, si sale un pliego, pues igual voy corriendo, pero de aquí a marzo del año que viene, igual tengo tiempo de prepararme. ¿no? Entonces, dar esa visibilización de las estrategias a nivel ambiental que se quieren hacer desde la comunidad autónoma y dos, a tres, a cuatro años, y además que eso les pueda dar tiempo a ellos para, para poder. Y que sea algo bidireccional. O sea que no sea solo una explicación de yo veo de lo que hay, sino yo veo lo que puede lo que estáis haciendo yo también os puedo decir por dónde podemos ir, cuáles son nuestras eh, capacidades, cuáles no son, dónde nos tenéis que ayudar y cómo se puede generar, no sé, pues bien a través de un foro más eh, más abierto o bien a través de una, una plataforma o bien a través de webinars, cómo se puede generar una actualización sistemática de ese intercambio de información, ¿no? Cambiando un poco de tema, también interesaba mucho con, vosotros tenéis mucha relación, o yo me tiene muchísima relación, con eh, empresas industriales, cómo somos capaces de generar ese contacto. Entre las empresas industriales que ahora se encuentran eh, con una digamos, unos retos eh, que vienen a través del Pacto Verde, que mmm, con un montón de legislación que se va a sacar con el VAS Grindito, la legislación que, que se está pensando en sacar en esta legislatura y en las que vienes. Bueno, pues cómo podemos eh, generar ese contacto entre el, el sector del conocimiento y las industrias para poder eh, apoyarles en esos, en esos retos. ¿no? Eh, más cosas, bueno, pues que yo me acompañe. Hay gente que está pensando en ir a consorcios internacionales, están pensando en ir a, a proyectos europeos, hay proyectos europeos que están pidiendo trabajos específicos de consultoría eh, o programas europeos, bueno, pues como yo me puede ir como un partner que eso le puede dar mucho, mucha cancha ¿no? a ese proyecto. Más cositas, pues acciones de formación. Si sabéis por dónde. Si vosotros que estáis en contacto con un montón de gente por Europa y por otros países, ¿no? si conocéis a expertos internacionales que en aquella política que se va a implementar en los próximos años pueden eh, hacer una transferencia del conocimiento, pues cómo podemos hacer ese, ese contacto con, con ellos. ¿no? También cómo podemos trabajar con las universidades y con, y con los centros de formación profesional para dar formación más específica en esas estrategias que el gobierno quiere lanzar, ¿no? para que luego cuando salgan de, de, sus, de sus proyectos educativos pues, eh, tengan una entrada con una formación teórica que ya aporta mucho ¿no? y que puede dar mucho. Luego hemos tenido históricamente un programa de becas de colaboración y OVA Clima con un año, eh, para todas las empresas de, de socias de Aclima con un año de, eh, de incorporación gratuita para los, para los becados y la verdad es que ha sido un, un, de un éxito fantástico porque el 80% de las personas que han trabajado con esas becas se han quedado eso quiere decir que les das una formación las los chavales lo cogen con ganas y además bueno pues el 80% se queda que creemos que puede ser, seguir en este camino pues es un tema muy importante ¿no? de otras cosas que también puedes, cómo podemos crear una marca de calidad de las consultoras vascas ¿Cómo podemos generar eh, un certificado que diga, bueno, pues ha trabajado para IOVE o ha trabajado bien? Y además eh, con estos conceptos. Y que eso, además, le demos visibilidad, es decir, que esa marca sea reconocida. ¿Y cómo la podemos generar para que sea reconocida? ¿no? Luego, bueno, pues un tema también que preocupa, como siempre, y el que no eh, que se debatió mucho, no solo esto, de otras muchas más cosas, pero que es incre incrementar el peso de la valoración eh, y, y solvencia técnica ¿no? sobre, sobre la económica, que de realmente. Estemos primando eh, en la experiencia y el conocimiento de las empresas a la hora de darles el, el pliego de, de la licitación. ¿no? Y bueno, eh, más o menos esto es lo que hablamos en aquel grupo, pues eh, dispuestos a seguir colaborando. Y, y es que ricasco, y doy paso al siguiente. Es que ricasco. Es que ricasco, Olga. Yo creo que cuando vienen gente de fuera a conocer un poco la experiencia vasca en la materia ambiental, les llama mucho la atención sobre todo la parte de colaboración público-privada que tenemos y yo creo que esto es una, una de las claves, reforzar todo lo que, la, la palabra que has dicho de colaboración y sobre todo colaboración también con los proveedores, para nosotros es, es esencial. Eh, oraine, ya Juan Ogará Atala Atal, eh, Satal de Ariequín, lehenengoa izango da Marimar Alonso, e, eh, ekintza klimatikoaren zuzendaria, eh, eta berak aurkeztuko eh, digu ba e, zentzu dies, eh, lerro estrategikoak, eta ja eh, pliegoak edolan lan zentzu ditugu aurten. Doi paso a la directora de Acción Climática de IOBE, Marimar Alonso, que nos va a explicar las líneas estratégicas y eh, los pliegos estratégicos O el plan de contratación en el ámbito de, de la acción climática. Eh, bueno, Olga, voy a intentar dar respuesta a alguna de las demandas que, que teníais. Os voy a presentar un poco primero cuáles son los paquetes de licitación que tenemos en torno al área de acción climática y ve que tiene como dos ejes. Eh, eh, un eje de continuidad que es el trabajo que hacemos en clima y, y un nuevo reto que tenemos con la estrategia de protección del suelo, que va a incidir claramente en cómo incorporar en el sector de la consultoría un perfil... Eh, misto y multidisciplinar o cómo fomentar esa colaboración que decías en torno a, a generar eh, sinergias entre sectores diferentes, ¿no? Con, viendo el, el suelo como, como un recurso único y trabajando eh, esa parte. Entonces, eh, como bien decía Alex, eh, la estrategia de protección del suelo está en fase de, de tramitación. Eh, nos hemos alineado, como, como siempre, con las políticas europeas y tenemos que hacer un trabajo de monitorización del avance de esa estrategia, que es la degradación neta cero en Euskadi del suelo. ¿no? Tenemos que construir entre todos esa parte y necesitamos un equipo multidisciplinar, pues que trabaje en medio natural, en el sector primario, en la parte un poco de, de suelos contaminados, también con un histórico que trabaje. Tenemos que hacer un mapa de conocimiento y cuáles son los instrumentos, porque estamos hablando de muchas administraciones implicadas que están trabajando en torno a este. A este recurso. Sí, que es cierto que ya tenemos una comisión técnica de, de trabajo con los diferentes departamentos de gobiernos y el actuar con esa comisión y desplegar los proyectos transversales que llevan a la estrategia nos va a sacar también, pues, licitar un apoyo para una secretaría técnica que. que que nos apoye en todo este proceso. La parte de dentro de, de la estrategia de protección del suelo y pensando en la necesidad de que tenemos de ese recurso para activar tanto la industria como nuevos usos de suelos degradados, creemos y vamos a sacar este pliego se licitará ya la semana que viene, lo más tardar. Eh, cómo hacer una estrategia de reutilización de suelos vacantes en, en euskadi el suelo virgen está ahí se debe de quedar así y tenemos que fomentar esa reutilización nos toca ya por otro lado en el marco de la estrategia también actualizar instrumentos tenemos que actualizar el inventario de suelos potencialmente contaminados pero lo tenemos que actualizar con metodologías nuevas de cómo se hacía el inventario de cuáles son los recursos y la digitalización es una oportunidad para tener ahora eh, una información más eh, directa sobre, sobre el terreno en vez de llamar a la puerta de todos los ayuntamientos para ir recabando su, su información. Otra de las líneas de trabajo que queremos activar este año es ver las oportunidades que nos dan Focalizando también en vertederos para nuevos usos. ¿no? La implantación de renovables en, en, en nuestros vertederos, pues al final nos van a ayudar también a, a, en este momento de transición energética a ver una oportunidad de, de espacios que tienen un uso muy condicionado. Y luego también tenemos clara la parte de activar a los ayuntamientos en, 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 en esta materia. El siguiente bloque de de licitación que tenemos es el eh, continuar un poco con, con la parte climática, eh, muy condicionada también al, al nuevo marco y nuevo contexto. Estamos en, el, en un departamento, eh, desarrollo económico, eh, sostenibilidad y medio ambiente, eh, donde nos ha favorecido y nos ha, esas sinergias que encontramos también entre... Eh, otras entidades del, del departamento. Entonces, eh, desplegar el plan de transición energética y cambio climático nos va a llevar también a actualizar instrumentos que ya teníamos y a generar nuevos instrumentos. ¿no? Entonces, eh, los pliegos de licitación en este ámbito van a ir eh, muy enlazados a, a mantener las operaciones estadísticas que tenemos asociadas a, a, este, a, a este área tanto la parte de inventario de, de emisiones como contaminantes eh, locales. Ahí sí que eh, son herramientas también que requieren de innovación en su forma de cálculo y os pediríamos un poco también pues eso, que nos aportéis ese valor también diferencial para seguir garantizando una información de, de, de calidad. Eh, vamos a trabajar también, en, ya hemos elaborado el análisis de riesgo sectorial, pero tenemos que contrastarlo con, con los agentes, tenemos que hacer de, dinámicas de contrastes con otros departamentos y otras administraciones y esa, esa parte la queremos activar al inicio del año. Todo el paquete del plan de formación de la Administración vasca en materia climática nos parece que es muy necesario y tendrá que ir asociado también a. A, a desarrollos de digitalización para poder llegar a la, a la administración. Desarrollar un poco y seguir activando la parte de la acción local en, en materia climática de la mano con, con los ayuntamientos a través de la plataforma de, de Udalsarea es una línea de trabajo que, que vamos a impulsar ahora, derivado también de los nuevos instrumentos de, y obligaciones que tiene la ley de transición energética y cambio climático. Vamos a licitar también toda la parte de sensibilización ciudadana asociada al, al, al proyecto Urban Clima 2050. Sabéis que desarrollamos acciones en siete eh, municipios y es fundamental que es, esa ciudadanía visualice la intervención sobre el territorio y pueda reclamar también que ese tipo de, de soluciones se implanten en, en, en otros eh, municipios. Y bueno, tenemos que actualizar todas las huellas de carbono que tenemos en torno a organizaciones, actualizando también alcances y, y mirando también cómo hacer más amigable todo, todo, todo su cálculo. Y, y bueno, pues eh, definir también el registro vasco de iniciativas de transición energética y cambio climático, que va a ser uno de los instrumentos clave para, para la ley. Entonces, bueno. Eh, tenemos, eh, a mí se me hace difícil hablar con vosotros y con vosotras sin veros. Eh, estamos muy directamente, o sea, tenemos un contacto muy directo y tiene que ser así. Este foro es bueno para ver el marco global, pero eh, tenemos que desplegar eh, la estrategia de protección del suelo, tenemos que desplegar el plan de transición energética y todos los instrumentos de la ley. Para nosotros es fundamental. Las ideas reforzar la idea de que la protección del suelo nos va a hacer a todos, también a nosotras, mirar el suelo desde una perspectiva más integral. Necesitamos equipos eh, mixtos, gente de ordenación del territorio, gente que sepa de planeamiento, gente que sepa del sector primario para poder dotar de contenido y desplegar las acciones de la estrategia. La necesidad de activación de, de los suelos vacantes es una realidad y hay que regenerarlos. Hay, eh, como bien decía Alex de la mano de, de Sprilur, eh, no serán euros que movamos nosotros, pero induciremos a que haya un, hay un movimiento también importante en, en este ámbito. La propia ley de transición energética y cambio climático nos va a hacer dotarnos de nuevos instrumentos para para su despliegue hemos hablado de formación, pero también de, de anticiparnos a esas obligaciones desde las diferentes administraciones. Vamos a, a unificar toda la información climática que, que tenemos y muy orientada a los agentes para prestar realmente esos servicios climáticos muy diferenciados al interlocutor o interlocutora final que va a llegar para que para tomar decisiones sin que sean expertos en la materia y tengan herramientas para, para ello. En la parte de, de neutralidad, desde IOVE, vamos a focalizarnos en ver el potencial de, de sumideros de carbono que tenemos en la CAP. Eh, orientarnos a la neutralidad nos obliga a hacer un proceso de descarbonización, pero también a ver el valor que tiene nuestro territorio, fijar carbono y mantener las líneas que evidencien un poco cuáles son las mejores medidas de adaptación a los impactos del cambio climático que, que, que tenemos eh, aquí. Y luego, por último, una línea que, que es redundante, un poco a lo que se ha estado estableciendo, pero nos parece crítica. Tenemos que. Con, Figurar proyectos transformadores, multiagente, una colaboración público-privada, construir proyectos de la mano también con vosotros. He puesto el ejemplo de Urban Clima como una eh, referencia, pero tenemos que conseguir proyectos transformadores que al final nos hagan sumar a todos y que busquen esa referencia de la consultoría también vasca que pueda ser un poco bandera. Entonces, bueno, espero haber centrado el tiro en lo que nos demandabais. Oso ondo, eskerrik asko Marimar, nik uste dut oso argi geratu dela zure aurkezpena eta zure proiektuak eta diruaren asuntoa bebai importantea. Urrengo blokea izango da eh, ekonomia zirkulararen eh, proiektuak eta horretarako ba, zuzendaria Jose Maria Fernandez, Txema Fernandez, aurkeztuko digu ba, zentsu erronkak eta zentsu pliegoak. Aurrera Txema nahi duzunean. Es que Casco, Alex, una angustia hoy. Probablemente si tuviese que resumir cuáles han sido la, las claves del desarrollo en el ámbito de la economía circular durante este pasado 2021 que hemos eh, terminado, probablemente el término más correcto sería el de planificación es decir, a lo largo del de pasado año. Dos importantes planes de los que comentaba Alex, el Plan de Economía Circular y Bioeconomía 2024 y el Plan de Prevención y Gestión de Residuos con Horizonte del año 2030, fueron aprobados durante el anterior ejercicio. A su vez, también internamente desde IOVE planificamos otra serie de instrumentos que iban a marcar el leitmotiv de la legislatura para asegurar ese despliegue de, de la economía circular. Para ello, tenemos un foco muy claro que es el que está dirigido en el ámbito de las, de las pymes y lo que hicimos fue... Eh, Reforzar y renovar el acuerdo de colaboración público-privada en el marco del Básico de Sincenter y al mismo tiempo sentar las bases de una iniciativa que realmente verá la luz este año, pero que ya tuvo sus primeros pinitos el año pasado, que es la iniciativa Pyme Circular Euskadi. Por último, vimos también, y atendiendo también a, los que, a lo que nos comentaba Olga, a las necesidades en el ámbito formativo. Sentamos las bases de lo, que es el, de lo que ha sido el nuevo Bas Circular Hub, que como vamos a ver va a tener una continuidad a lo largo de este año. Bueno, ese un poco fue el objetivo, el resumen del año 2021. ¿El objetivo que tenemos para este 2022? No tanto planificación sino el reto del despliegue, el reto de ser capaces de poder poner en marcha todos los compromisos adquiridos y de desplegar a pleno rendimiento estas iniciativas que, como comentamos, también desarrollamos desde, desde IOBE. Ese es el ámbito en el cual se van a desarrollar las principales contrataciones que tenemos previstas a lo largo de 2022 en este ámbito de, de la economía circular. Como comentaba Alex, el hecho de que tengamos iniciativas que ya han tenido que arrancar desde el 1 de enero, nos ha supuesto que algunas de las licitaciones ya se han adjudicado y que se pusieron en marcha en el último trimestre de, del pasado año, pero que en el fondo son licitaciones que nos pasará un poco lo mismo. O sea, en el último trimestre de este año eh, empezaremos a hacer la renovación de muchas contrataciones con ese horizonte ya puesto en el año 2023. Eh, en este listado eh, amplio se recogen cuáles son las principales contrataciones de aquellos... Eh, Pliegos que vamos a lanzar en lo, que, en lo que nos queda a lo largo de este año. Las tenemos más o menos clasificadas en torno a esas diferentes temáticas. Las primeras eh, list, eh, pliegos recogidos en esta, en esta tabla hacen referencia al despliegue de los instrumentos recogidos en esos planes que he comentado anteriormente. Este año queremos dar un fuerte impulso a la renovación eh, del listado vasco de tecnologías limpias, tanto desde el punto de vista de lo que es el decreto, la orden, las tecnologías que se incorporan, eh, seguramente todos conocéis perfectamente el listado vasco de tecnologías limpias, que es un importante instrumento de deducciones fiscales. La idea es eh, con todo el ámbito que ha cogido el pacto verde europeo, con todo el enfoque mucho más amplio a la hora de poder analizar qué es una tecnología limpia tenemos la taxonomía que también nos está hablando precisamente de la clasificación de, de, de actividades y tecnologías bueno todo ello lo vamos a incorporar en un nuevo listado del nuevo decreto asociado al listado en el ámbito de, de los residuos tenemos tres grandes ejes de actuación el primero de ellos está relacionado con apoyo en el despliegue de las obligaciones del Reglamento 1357 de clasificación de residuos como peligrosos, es decir, y ahí necesitamos una, un apoyo técnico en la materia. El segundo ámbito está relacionado con los envases, tanto desde el punto de vista del definir una estrategia propia. Para la reducción del impacto ambiental de, de los envases que se comercializan y que utilizamos todos y cada uno de nosotros como ciudadanos, pero también en la mejora de la contabilidad, tanto desde el punto de vista de la contabilidad asociada a su apuesta al mercado como desde el punto de vista de la contabilidad en los procesos de eh, recogida selectiva y reciclaje. El tercero de los ejes vinculado al ámbito de los residuos está relacionado también con otra mejora, en este caso, de la contabilidad de los eh, materiales naturales excavados. Es decir, ser capaces de poder eh, tener una mejora, una metodología propia que nos permita esta contabilidad. Antes viamos algunas de las actividades de, en materia de comunicación y sensibilización. Eh, sí que quisiera reforzar o marcar que tenemos dos grandes ámbitos este año. Seguiremos estando presentes en la Semana Europea de la Prevención de los Residuos, que se celebrará en el entorno de noviembre. Y por primera vez también vamos a participar en la campaña Let's Clean Up Europe que se desarrollará en torno del mes de mayo, es decir, por lo cual este pliego conjunto verá la luz en, en muy poco tiempo. Y en el otro lado, este año eh, nos toca, en el fondo nos tocaba ya el año pasado, el desarrollar el gran congreso que en materia de, de codiseño y economía circular veníamos desarrollando históricamente, la última edición nos pidió justo antes de la pandemia, y sí que hemos intentado alargar todo lo posible lo que era su desarrollo para poder tener precisamente un entorno de seguridad que nos permita poder desarrollar este encuentro eh, físicamente en el cual las empresas puedan interactuar entre ellas. Es un evento que eh, se va a denominar a partir de la base Circular Summit, que tiene previsto su celebración en torno al mes de noviembre y tanto lo que es para el apoyo en la coordinación, gestión y difusión de todo lo que son las actividades, tendremos un pliego específico. Desde el segundo gran bloque, que es el apoyo a las pymes. Como comentaba anteriormente, tenemos dos grandes iniciativas. Una de ellas es la que está relacionada con el básico de Sincenter. Lanzaremos un pliego que nos, que nos dé soporte en relación a la gobernanza y en la gestión de esta iniciativa de colaboración público-privada. En el último periodo de, de, del acuerdo se han sumado prácticamente el doble de las organizaciones que venían del, del, del anterior acuerdo y necesitamos, por tanto, un apoyo extra para poder seguir desarrollando proyectos de calidad, proyectos de los cuales seamos capaces de poder generar conocimiento y trasladarlo al resto de tejido de pequeñas y medianas empresas. La segunda gran iniciativa es la que está relacionada con, con Pyme Circular Euskadi. Ahí tenemos tanto lo que es una iniciativa de colaboración como lo que es el seguimiento de los proyectos que han surgido de la orden de ayudas que específicamente en la materia se publicó a finales del pasado año. Tanto para la asistencia técnica de estos proyectos como para aquellos proyectos que provienen de otra gran orden de ayudas que gestionamos desde este área, que es la, la relativa a ecoinnovación, vamos a tener un pliego específico para ayudarnos en el seguimiento de todos estos, todos estos proyectos. Más elementos que están relacionados eh, con la ecoinnovación son aquellos que lo que nos permitan es eh, establecer un foro de intercambio estable con todos los proyectos que en esta materia se han desarrollado en las convocatorias de los últimos años y precisamente cómo somos capaces de poder extraer el conocimiento generado en, este, en el ámbito de este proyecto, precisamente para hacerlo partícipe al resto del de tejido industrial, al mismo tiempo que somos capaces de poder establecer sinergias que nos permitan seguir reforzando el desarrollo de proyectos conjuntos. En todo ese ámbito de divulgación y puesta en valor, en los resultados de, de innovación climática y circular, desarrollaremos eh, un, un, una contratación específica. Y ya para terminar, en el ámbito también de, de la innovación, pues de, de destacar dos ámbitos adicionales de conocimiento. Uno que está relacionado con la compra de innovación asociada al fomento del Blue Carbon en Euskadi, es decir, con la capacidad de sumideros de carbono que está en nuestras, en nuestras costas y en nuestros, en nuestros fondos de nuestras costas. Y otro que está relacionado también con la gestión de proyectos basados en Science for Policy en diferentes temáticas, principalmente adaptación y el entorno del territorio, con un foco importante en la acción local y en los suelos. Este es un poco el ámbito de contrataciones que tenemos. Eh, si tuviese que establecer cuáles son esas líneas de trabajo para lo que nos queda de legislatura, probablemente eh, hablaría de tres grandes conceptos. Eh, por un lado, apoyo a pymes, por otro lado, apoyo a jóvenes y, por otro lado, el fomento de la ecoinnovación. Estos tres grandes ejes, por supuesto, sin olvidar seguir trabajando en lo que es el despliegue de los instrumentos recogidos en los, en los elementos de planificación que he comentado anteriormente, que son ese plan de economía circular y bioeconomía 2024 y en ese plan de prevención y gestión de residuos 2030. Un último aspecto que sí que me gustaría destacar, creo que ha sido también un leitmotiv a lo largo de todas las presentaciones que hemos tenido anteriormente, es la gran eclosión de legislación, de conocimiento que nos está marcando el Pacto Verde Europeo. Del Pacto Verde Europeo sabemos... Bastante, pero nos queda todavía mucho por conocer. Es decir, el, el, el ámbito de, de instrumentos, normativas, legislaciones que van a seguir desarrollándose en los próximos años es muy importante. Y por ello, un reto que nos fijamos eh, en lo que nos queda de legislatura es la puesta en marcha de un observatorio de economía circular en Euskadi, que nos permita adelantarnos a cuáles son los retos que nos van a venir en el ámbito de, del Basque Green Deal, que esos retos seamos capaces de poderlos trabajar. ...con las empresas, con los expertos, con las consultoras... ...para identificar qué necesidades formativas tenemos... ...esas necesidades formativas las daremos respuesta... ...a través del BAS Circular Hub... ...que además ya saldrá, ya saldrá del entorno... De, ...de la instalación física que tiene en Bilbao... ...y este año eh, tendremos un nuevo BAS Circular Hub... ...con sede en, en Vitoria-Gasteiz... ...y esperamos que alguno adicional en los, en los próximos años... ...y que a su vez también no solamente nos quedemos... ...en esa transferencia de conocimiento... Sino que seamos capaces de ayudar en la creación de nuevos proyectos innovadores que permitan que esos retos se hagan frentes desde el ámbito de las propias empresas. Y para ello queremos poner en marcha un think tank con expertos y una fábrica de proyectos que nos permitan acelerar ese proceso de generación de nuevos proyectos de co-innovación. Estos serán, por tanto, un poco los retos que tenemos para el resto de la legislatura. Yo creo hasta que aquí, hasta aquí me quedo y luego probablemente pues tengamos posibilidad, bien en el turno de preguntas al final de la sesión, bien desde luego posteriormente en los diferentes encuentros que podamos tener bilateralmente o con motivo de cualquier otra actividad, poder profundizar en cualquiera de las dudas que os puedan surgir. Escaricasco. Osondo, escaricasco, chema. ¿Qué es esa de Las, Vamos a. a por el último bloque que tenemos preparado de, en materia de, de sostenibilidad, el área de sostenibilidad. Eta horretarako, ba, Xavier González zuzendaria egingo du eh, aurkezpen bat, hori ingurumen jasangarrita zelunaren arloko eh, proiektuak. Xavier, nahi duzunean, zurea daitza. itxa. asko, Alex. Encantado saludaros a todas y a todos. Efectivamente, no es fácil ser el último, pero voy a intentar ser directo y conciso también para no alargar demasiado y dejar espacio, animaros de nuevo a, a formular esas preguntas y que demos un espacio también de interacción en esta jornada virtual. Eh, en el área de sostenibilidad ambiental, eh, este año nos vamos a centrar en una serie de contrataciones que tienen que ver con tres o cuatro aspectos eh, determinados que vamos a intentar resumir. Eh, el primero de ellos tiene que ver con la implicación eh, o el impulso a la acción sostenible de la Administración Pública. Ahí vamos a necesitar de vuestro apoyo para dinamizar un programa de evaluación y seguimiento de las políticas en relación a la compra y contratación pública verde, en relación al, al último plan aprobado el año pasado eh, para impulsar precisamente todo lo que es la compra y contratación. ...en la Administración y que también incluye como novedad este último plan... ...la compra y contratación en el ámbito privado. En, en el marco de, de acción de la Red de Municipios Sostenibles Sudalsarea 2030... ...que estamos ahora en, prezo, eh, eh, en, en momentos de renovación del, del acuerdo y que en unas... ...semanas sí, eh, podéis conocer probablemente la, el nuevo marco de colaboración y la y la renovación de las adhesiones de todos los agentes implicados vamos a dotarnos también porque hay unos retos asociados importantes eh, de una asistencia técnica para el apoyo la gestión de la de, de todo lo que son las labores que hacemos de como secretaría técnica ¿no? que tienen que ver con desde, el, desde la relación con municipio, la gestión de los servicios o especialmente eh, durante esta legislatura queremos impulsar sobre todo la, el papel de las ciudades y nuestros pueblos en el, en el impulso a la economía circular, que quizás es un aspecto que hemos trabajado de una manera más inicial y que queremos desarrollar en relación a, a los retos que nos plantean los plan, la planificación te, que antes tanto Alex como, como Chema nos han comentado ¿no? en materia de economía circular. Eh, igualmente, eh, en la parte de ciudadanía, que es uno de los retos, y ahí me remito también a las palabras de Alex que al principio nos ponía, ¿no? Eh, y OVE históricamente ha trabajado con clientes, empresa y administración en los últimos años y con el ciudadano lo viene haciendo también con mayor intensidad en los últimos ejercicios. Y si hacemos una lectura eh, dedicada de la de, eh, planificación estratégica, de los retos que nos vienen también incluso por el, el marco del Bass Green Deal, etc., eh, muchos de las estrategias residen o recaen en compromisos que tienen que ver con comportamientos ciudadanos. Entonces yo eh, pues eh, va a hacer un especial esfuerzo en, la, en esta legislatura de, de, de profundizar en la relación que tiene eh, con los ciudadanos y con la ciudadanía en general en ese acompañamiento como socio principal hacia el cambio de hábitos, eh, de movilidad, de consumo, de forma de vivir que condicionan mucho el éxito. O, o, o la, la velocidad en la que seamos capaces de conseguir los objetivos que, como la política ambiental y de sostenibilidad, nos marca. En este ámbito de trabajo, la, o la red eh, Cohechea, que es la red de centros ambientales que gestiona el Gobierno vasco de manera directa, ha hecho una reflexión estratégica que estamos en pleno despliegue y en el que nos vamos a dedicar durante los próximos años. Con dos aspectos principales: la digitalización, es decir, estamos en un entorno en que la sociedad se ha convertido en una sociedad hiperconectada. Eh, ...movilizada en la que utilizamos muchos los dispositivos... ...no podemos hablar de relación con la ciudadanía... ...si no estamos hablando de relaciones a través de, de medios telemáticos... ...un ejemplo es esta propia eh, jornada... ...pero en, tenemos que pasar a entornos que no sean físicos... ...sino híbridos en los que se mezclan experiencias virtuales... ...con experiencias, experiencias reales... ...ahí nos vamos a, a, a hacer una, un especial esfuerzo en contratación... ...y luego también vamos a seguir profundizando en la mejora adecuación de nuestras instalaciones y, y en la ampliación de las mismas. Eh, Ahí son algunos casos obras, ...y en otro caso van a ser proyectos, pero que lo tengáis en cuenta. No están reflejadas aquí, pero tenemos adjudicaciones de la explotación de los propios centros, que es unas, unas partidas muy importantes, que tienen una renovación anual, es decir, en este ejercicio no necesitamos licitar, tendremos, podríamos tener la capacidad de renovar, pero en función del despliegue estratégico de la red y sus necesidades, podría ser que... ...que sacásemos a licitación nuevos servicios... ...o modificaciones en las condiciones de explotación... ...de los centros... ...con lo cual también nos animamos a profundizar... En, esa, ...en ese tipo de consultoría... ...en ese tipo de gestión... ...porque yo creo que los compañeros... ...lo han comentado antes... ...necesitamos yo creo la activación del sector... Eh, ...explorar nuevos... ...nuevos eh, formas... ...o nuevos nichos de, de oportunidad a futuro... ...porque la mejora de la concurrencia... Eh, indudablemente da... Mejoran el resultado de los servicios que prestamos. Y, y bueno, pues son ámbitos que son nuevos que quizás la consultoría vasca, pues yo creo que tiene un nicho de oportunidad, como decía antes Olga, de ir avanzando en, en esa línea. ¿no? Y por último, la parte de, de, de gestión, dentro de este mismo área hacemos una parte de apoyo a la gestión del propio órgano ambiental en el desarrollo de algunas de sus iniciativas. Una parte es el apoyo a la, solución, a la gestión administrativa que ahí sí también tenemos un servicio, como conocéis todas y todos, de apoyo al departamento a la valoración de, de algunos procedimientos, que tenemos algunas empresas eh, eh, gestionando. Eh, también un mensaje importante sería que el año que viene pues, es probable que mantengamos ciertos apoyos al departamento en este ámbito y podamos licitar de nuevo estos eh, servicios y si os animamos a explorar pues bueno, una configuración de equipos, alianzas, que decía antes Olga... Eh, espacios en los que os animéis luego a concurrir en estas licitaciones y, y, que, y que no nos encontremos en, en espacios como acotados en los que la, la oferta es más limitada. ¿no? Y otra de las actividades que hacemos es la gestión de las infraestructuras ambientales históricas, tanto las celdas de seguridad como una nueva infraestructura que está el Gobierno ahora mismo planteando su estudio, que es un centro de gestión de residuos para la comunidad autónoma, en el que estamos, este año, seguiremos dando continuidad a los trabajos realizados el año pasado y que nos centraremos en avanzar en unas posibles ubicaciones e incluso un procedimiento de control de calidad de materiales secundarios que sería objeto al principio eh, de actividad esencial de este centro. Y ahí notaremos, o denotaremos... Eh, eh, esa forma de trabajo que tenemos entre, ¿no? entre la Administración y el sector privado y de colaboración conjunta para resolver estos, éxitos, estos retos de manera más exitosa. Y por terminar, eh, si podemos remitirnos a esas líneas estratégicas que decíais de, de final de legislatura, que os van a marcar un poco esos nichos en los que poder avanzar. Eh, os daríamos otros cuatro mensajes principales, ¿no? es decir, vamos a necesitar un apoyo y una prolongación de nuestra actividad mediante vuestra, acti vuestra ayuda en la acción local sostenible transformadora... ...que nos ayude a hacer esa transformación en pueblos y ciudades hacia eh, espacios donde los servicios ambientales y la sostenibilidad ambiental se den con más eh, presencia en ámbitos lógicos como los que deducís de nuestras presentaciones, del cambio climático, tanto en mitigación como en adaptación, en la economía circular y todo lo que es también los procesos en sí mismos, procesos estratégicos vinculados a la Agenda 2030, el, la compra y contratación verde, tanto en el ámbito público como también en el privado, a la cola de este nuevo plan como el elemento tractor del propio sector eh, y, y ejemplarizante ¿no? de, de lo que creemos que como sociedad tenemos que avanzar. El despliegue estratégico que decíamos de la red de coche vinculada a la gestión digital, la desvirtualización de las experiencias y que mezclemos esa parte virtual y presencial, y presencial o física y que seamos capaces de vivir más los datos. Aquí yo creo que hay un, un reto importante de... Eh, hace poco anunciamos ¿no? que el, el, la red recibía más de 120.000 visitas anuales, son 120.000 oportunidades de generar y obtener datos de una manera muy natural sobre esas personas, sobre cómo conviven, cómo realizan actividades, etcétera, que nos permita luego ofertar servicios orientados a esa mejora que decíamos de esos comportamientos, a ese generar cambio y, y en esa misma línea de trabajo con la ciudadanía vamos a necesitar e innovación, innovación en, la, en, la, en los servicios de educación para sostenibilidad que ofrecemos a este sector, a este cliente nuevo. Eh, no tanto a veces solo de manera directa, que algunas cosas a través de la red de coche atendemos esa relación de directa con ciudadanía, sino también a través de agentes intermedios que nos van a decir, permitir multiplicar nuestra capacidad de actuación y de llegada hacia esa ciudadanía y con un poder de prescripción mucho mayor. Y en el último punto, como decía antes, en el apoyo a la tramitación ambiental. Y en la gestión de infraestructura seguiremos contando con el expertise y conocimiento de nuestros proveedores. Así que es que ricasco. Oh, Os hondo, es que ricasco de nuevo. Os voy a pedir ahora a los que estáis al otro lado de la cámara un pequeño esfuerzo de, de compartir. Sé que habéis empezado a mandar por el chat. Yo, como mal moderador, no os había dicho que podíais empezar a hacernos las preguntas mientras se hacían las presentaciones. Eh, yo creo que han quedado claro que la importancia de, esta, de la relación eh, entre Iobe, eh, Clima y los propios eh, proveedores eh, de la consultoría y de, y de, y de, las, de los proveedores en general que, te, que estáis al otro lado de la cámara. A mí me ha gustado mucho alguna cosa que habéis comentado de, de posicionar al, al sector proveedor vasco como referente y esa es una de las preguntas que os vamos a, a trasladar. Eh, tenemos como unos 20 minutos, eh, vamos muy bien de tiempo. Eh, lo que nos gustaría es que por el chat nos hagáis las preguntas y la pregunta que hemos eh, establecido para... para para comentarios o para que nos hagáis eh, alguna, tengo ya que nos habéis hecho por el chat y ahora lo comentaremos, pero para que nos haya, vayáis eh, pensando, os agradeceríamos que nos digáis cómo impulsar el liderazgo a nivel de, del Estado. Creemos que, que se puede y que, y que igual ya hay una referencia importante, pero cómo podemos impulsar todavía más este liderazgo del sector de consultoría eh, ambiental vasco. e, nola bultsatu hau. Hau zaila da, baina, bueno, e, nik uste dut dekogula denpora eta galderak egiteko e, zenan bultzatu euskal ingurumen sektorea e, lidergoa izateko. E, zuek galdetu, e, os agradeceríamos que nos hagáis esa, esa conversación sé que espero que sea la última vez que sea sin telemático o por lo menos que podamos hacer también presencial telemático y presencial pero para una relación más estrecha como antes decía Marimar pero sí no os voy a dar más no se van a dar más puntos en las valoraciones porque por nos hagáis las preguntas pero yo creo que es importante que que podamos establecer un diálogo algunas de las preguntas que nos habéis hecho eh, son sobre, sobre eh, si esta, este, esta planificación que os hemos presentado de los pliegos eh, se puede calendarizar un poco más, es decir, a nivel trimestral, lo vamos a hacer. Eh, los voy a pedir a, a, a los directores y directoras que hagan un esfuerzo todavía en calendarizar un poco a nivel de trimestral, insistiendo que son. Eh, eh, presupuestos orientativos y que, que es, es vivo. Yo insisto mucho en eso pero sí que nos hemos hecho un esfuerzo en presentaros eh, nuestro, eh, eh, yo creo que es la primera vez que hemos hecho este ejercicio tan tan potente de, de planificar con eh, a detalle lo, los pliegos que queremos sacar. Eh, otra pregunta que nos hacían es, eh, como habéis visto, en el anteproyecto de ley de transición energética y cambio climático eh, hay una enmienda, o perdón, una, una disposición adicional, que es la número 5, si no me equivoco, que dice que IOVE se va a transformar en un ente, Agencia Vasca de Medio Ambiente, y nos preguntáis eh, un poco los plazos. Bueno, pues eh, eh, la ley, como sabéis, está en estos momentos en tramitación y, y nosotros estamos dando los pasos para, para transformarnos. No creo que tenga gran trascendencia en cuanto a, la, a las funciones, pero sí en cuanto a que pasa, pasamos a ser de, pasaríamos a ser de sociedad pública eh, anónima a ente público de, del gobierno vasco y agencia vasca de medio ambiente como denominación. Y en el chat también había una pregunta para Olga sobre las prioridades eh, que consideras desde ACLIMA en la parte de, de por dónde empezar eh, esta, este refuerzo de las acciones a, entre proveedores, eh, consultoría, administración. Cómo, ¿Cuáles serían las dos acciones por las cuales empezarías un poco eh, prioritarias que consideras que se podría empezar a trabajar? Aunque algunas ya las has señalado, ¿por dónde, ¿cuáles serían las dos principales? Hombre, yo creo que conociendo las estrategias deberíamos definir eh, qué capacidades tenemos para para, o sea, cómo nos se como sector de consultoría, cómo nos encontramos para dar solución o para dar, afrontar esas estrategias y esos retos. ¿no? Entonces, ¿qué capacidades tenemos? Identificar qué capacidades y qué alianzas tenemos que generar entre nosotros para dar respuesta. Yo creo que eso puede ser el primer paso. ¿no? Primero, conocernos bien entre todos, saber cuáles son nuestras capacidades y si con esas capacidades ya somos capaces de, de generar soluciones para los, los retos que nos encontramos. Y luego identificar las faltas, dónde estamos más débiles y con esas debilidades ver cómo podemos. Eh, trabajar eh, bueno pues con diferentes métodos como hemos hablado bien buscar eh, interna eh, expertos internacionales que nos pueden dar esa formación o bien ver cómo podemos eh, hacer que esas debilidades pues sean cada vez menores ¿no? pero pero creo que hay muchas capacidades en el sector tenemos eh, gente experta en, y muy experta en nichos concretos y lo que necesitamos es eh, quizás eso no trabajar más en colaboración y, y creo que hay una, una predisposición del, del sector en colaborar porque también a los retos a los que nos enfrentamos son, son gordos, son grandes, son importantes. ¿no? Y además que eso nos puede dar un posicionamiento de referencia para, para más cosas, ¿no? porque si somos capaces desde Euskadi ser eh, dar resoluciones conjuntas a problemas comunes a Europa, pues igual luego somos capaces de, de ir a otros sitios, ¿no? con, con mayor fuerza de lo que ya lo hacemos. ¿eh? Porque, hay que decir que, que hay gente con muchísimos años de experiencia que, que Euskadi ya pasa por una primera transición ecológica y solo hace falta ver pues, cómo ha cambiado eh, Bilbao y, y alrededores ¿no? en, en, en los últimos 30 años. Y eso quiere decir que, que se ha generado un cueldo de cultivo de profesionales y de empresas que, que han tenido que trabajar, han trabajado mucho y, y, y han aprendido mucho en el camino. ¿no? Y, y tenemos que ser capaces de, eso, de transmitiros esas capacidades que tenemos y cómo las podemos poner en común para poder solucionar o dar soluciones a todos esos retos que nos, nos habéis planteado. ¿no? Quizás tengamos que llegar un poco más al detalle en algunos de ellos, que es exactamente esas grandes líneas, ¿no? que son servicios climáticos o qué que, 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 que queremos decir con impulsar la economía circular. ¿no? Porque claro, son cosas que pues, necesitamos bajar a más detalle. Pero eso, o sea, empezar a conocernos con, con más detalle y ver hacia dónde podemos generar soluciones en colaboración. Muy bien. Eh, en este tema de, de las debilidades, o quizás mmm, les voy a preguntar un poco también qué ámbitos, me están preguntando por el chat, qué ámbitos habría que reforzar desde un punto de vista de la consultoría, alguna cosa que veáis que podríamos reforzar o que sean más eh, necesarios de cubrir. Y una concreta, antes de, de esta visión de, de, de qué ámbitos, eh, una concreta nos hacen sobre la contratación del Blue Carbon. No sé si hay alguna cosa, nos puedes explicar, Chema, en la parte de algún detalle más sobre este, sobre este ámbito de, que hemos enseñado en la transparencia sobre el pliego del Blue Carbon. Y luego ya pasamos quizás a la general de si, qué demandas o qué necesidades veis alguna cosa eh, en relación con la consultoría. Igual primero Chema la, la concreta y luego vamos a la general. Venga, perfecto. En relación a la, como decía, a la compra de, de innovación en materia de, del blue carbon, es decir, el, el concepto, imagino que el, eh, los que nos estáis viendo estáis familiarizados con lo que es eh, la, la reflexión sobre el blue carbon, que hace referencia básicamente a la capacidad de fijación de CO2 que tienen los fondos marinos. Lo que queremos es eh, conocer cuál es el potencial que tenemos en Euskadi. Desde el punto de vista de poder usar esta, este servicio ecosistémico que nos ofrecen los fondos, nuestros fondos marinos, para a partir de ahí poder apoyar en el diseño de proyectos y actuaciones que refuercen esa capacidad en materia de, de, de absorción de CO2 en los fondos marinos. Entonces, por lo tanto, la idea es tener primero un conocimiento que nos permita ver cuáles son esas oportunidades y con esas oportunidades que sirva para el diseño de proyectos, una convocatoria de proyectos que nos permitan reforzar esa capacidad. Vale, eh, sigo igual contigo porque también ahora está muy activo el chat. Eh, eh, nos preguntan por el Ronca Garbía y luego para Savi o, o Sare Verdea, la relación que tenemos con Sare Verdea. Quizás eh, la, la pregunta de, de, de Ronca Garbía es si se va a impulsar este año uh -huh. eh, el certificado o el, el servicio de Ronca Garbía. Uh -huh. eh, ¿Alguna alguna. ¿Clarificación o explicación eh, sobre la importancia de este servicio? Sí, en principio, el, el, el servicio de Ronca Garbía, que es un proyecto. Que se desarrolla en, en colaboración con el área de, de, de sostenibilidad ambiental. No ha figurado dentro de lo que es la lista de proyectos, porque precisamente es uno de los trabajos que ya fueron. Eh, la asistencia técnica del propio certificado es uno de los proyectos que, que, se, que se adjudicó precisamente antes de que finalizase el año, porque en instrumentos eh, veíamos conveniente, precisamente, el reforzar la actividad de, de soporte a esta línea, pues después de un entorno en el que, básicamente, durante los dos años de pandemia, pues hemos tenido una muy baja actividad vinculada a lo que puede ser la actividad de, de, de eventos de tipo de iniciativas el objetivo de esta nueva contratación que como digo ya está ejecutada y en este momento ya está en marcha es reforzar eh, la línea en materia de, de Ronca Garbía en dos ámbitos principales, por un lado porque eh, no solamente ya se cubren eh, eventos y actividades culturales sino que la idea es que también se ha diseñado un nuevo eh, certificado vinculado a recintos es decir, y por tanto la idea es que ya eh, vamos a poder tener no solamente eventos sino eh, recintos bajo la certificación eh, Ronca Garbía y segundo porque lo que queremos es... Eh, que Ronca Garbía nos sirva como un mecanismo más para poder llegar a la ciudadanía en ese, en ese enfoque de, de educación ambiental y de cambio de hábitos. Por tanto, vemos que es un elemento básico y más eh, en breve a nivel de lleve tendremos ya una política y un compromiso propio en materia de, de, de aplicación del sello Ronca Garbía a todas las actividades, a todos los eventos que hemos comentado anteriormente. Nos preguntan también por el Observatorio uh -huh. de Economía Circular, pero quizás primero, Sabi, con la parte de, de la relación con Sare Verdeac, eh, uh -huh. desde el punto de vista que tenemos eh, la relación, con me imagino, con la ciudadanía, con, las, sí. con el CEAC. Eh, a ver, en la línea de lo que veníamos comentando antes, eh, el reto de acercarnos a la ciudadanía e, e integrarnos de una manera plena en ese acompañamiento al cambio de hábitos, pues nos exige explorar nuevos ámbitos de trabajo. Ronca Garvía, por ejemplo, y retomando lo que ha comentado Chema, eh, es un servicio bueno en la medida que es vehicular y es también un intermediario de cómo llegar a, la, a los participantes de un evento, de eventos pequeños y muy grandes, en la, en la interpelación personal de cómo ¿no? participo de un evento, desde cómo me muevo, qué es lo que hago, qué consumo que actividades tanto como organizador como, como ciudadanía que, que, que disfruta. Entonces, por eso se integra dentro de la perspectiva del proyecto de educación para la sostenibilidad y ahí queremos darle más visibilidad durante este año, incorporando también en esa política propia la marca Ronca Garbía en la gestión de los propios eventos que hagamos en los centros Ecoechea, por ejemplo, ¿no? en la línea de trabajarnos en esa certificación como recinto. En Sare Verdeac pues es una iniciativa que es muy interesante, que la conocemos, es una evolución histórica del, de un trabajo que se ha venido haciendo de manera importante, además de una manera muy participada, ¿no? con distintos agentes, etc., en el territorio y fuera de aquí. Es una iniciativa que tiene que ver con movilización de la ciudadanía en retos específicos y cómo se les puede acompañar. Ahí desde Llove, a través de lo que es nuestros espacios de cochea, en el que podrían utilizarse para juntar este grupo de ciudadanos motivados y, y que reflexionen sobre cómo implicarse activamente más en un cambio, podrían, les podríamos acompañar y además a través de Dualsarea, en nuestra capacidad de de difusión y de dar conocimiento a los ayuntamientos de estas iniciativas también podríamos colaborar y colaboraremos con ellos durante este año. Son iniciativas interesantes que además nos vienen muy bien para animar. Antes decíais, ¿no? Que nichos que son esos nichos nuevos en los que hay oportunidades de mestizaje, de ciudadanía, agentes, ayer el otro día estábamos visitando el proyecto CACUNA aquí en Bilbao? Y hablaba de la, la cuádruple hélice ¿no? de mezclar conocimiento, ciudadanía, investigación, empresa, sector privado, administración, ¿no? en, esta, en este nuevo reto. Y cuando hablamos de ciudadanía, esto es esencial. No, no, no tenemos un servicio ciudadano directo, sino que tenemos que mezclar eso, el mundo de investigación, la consultoría, o el sector privado, la administración y la ciudadanía en una misma mesa, en distintos proyectos, como puede ser Sare Verdeac, para impulsar soluciones que en muchos casos son distintas y, y complementarias. Es que recasco sobre las nuevas capacidades, sobre todo nos preguntan más para Marimar desde un punto de vista de, del ámbito de suelos, de acción climática, qué nuevas capacidades vemos o necesidades vemos o demandas que creemos que podemos reforzar como, como mundo consultor y uh -huh. colaboración público-privada vale pues yo creo que lo he ido comentando no en realidad cuando estamos visualizando el suelo como recurso el suelo se ordena la planificación y la ordenación del territorio es un agente de conocimiento que ya lo tenemos pero le tenemos que alimentar del conocimiento ambiental también eh, creemos que hay que hacer equipos mixtos para presentar proyectos en ese, en ese ámbito y luego también, por otro lado, toda la parte económica. O sea, al final eh, monitorizar, o sea, poner euros a, al valor que tiene esa preservación del suelo por los co-beneficios que nos aporta tanto en aspectos de, de adaptación o de mitigación, no estábamos hablando antes también del blue carbon, ese proyecto lo que busca es analizar el potencial de nuestras costas para fijar carbono. Nuestras marismas tienen una función muy importante de fijación de carbono y hay que evidenciarlo. ¿no? Para, porque cuando estamos hablando de neutralidad climática, insistimos que la descarbonización nos va a llevar a un punto, pero la neutralidad la conseguiremos también con ese punto. Entonces, lo que estamos viendo es que igual tenemos esas capacidades, no las tenemos juntas. Hay que unir diferentes perfiles y luego toda la parte eh, económica es, es fundamental. ¿no? Entonces, eh, nosotros. Eh, Creemos que la evaluación de las políticas públicas tiene que ir muy asociada a la parte a esa parte económica, entonces sería esa doble perspectiva. Muy bien. No sé si hay algún requerimiento, alguna cosa que queréis precisar sobre requerimientos que, que tengamos hacia la o demandas o, o oportunidades que veamos desde el mundo desde, desde el punto de vista de la consultoría, Chema. unido también con lo que me comentabas en relación a la pregunta sobre el observatorio de, de economía circular, Euskadi. Eh, yo sí que hay, eh, desde luego este año nos vienen importantes retos desde el punto de vista de, 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 de afecciones que van a tener implicación directa eh, en las pymes y en las empresas vascas eh, vinculadas y manadas del, del Pacto Verde Europeo eh, y ello nos va a requerir nuevas capacidades. Es decir, yo me mencionaría una que ya es una realidad que es, que es la taxonomía europea y al final y, y eso ya está suponiendo una serie de obligaciones y vamos a tener que diseñar una serie de servicios de acompañamiento a nuestras empresas y a nuestro propio sector financiero para poder hacer frente a los retos que ello supone. Pero este 2022, al menos, hay dos grandes paquetes con implicación clara de afección al, al sector industrial, como es la iniciativa de productos sostenibles que se, que se aprobará en marzo, que va a venir cosas como el pasaporte digital de productos, todo el cambio desde el punto de vista de lo que es los Green Claims, la lucha contra... Uh, eh, la información eh, por la publicidad engañosa. Es decir, ahí va a haber toda una serie de retos porque también hay un impulso a las nuevas herramientas de medición y evaluación, como son la, la huella ambiental, pero también tenemos la aprobación de la nueva eh, directiva de emisiones del sector industrial, que va a suponer un fuerte repulsivo. Es está claro que todas estas temáticas lo que nos van a requerir es, como comentaba probablemente Olga, es identificar cuáles son nuestras capacidades, si realmente estamos preparados a hacer, para hacer para responder a, esas, a, a esos retos. Si no estamos, que identifiquemos de una forma colaborativa dónde podemos tener esos expertos, cómo podemos hacer esas acciones de capacitación, porque desde luego, eh, para poder hacer frente eh, a estos retos y convertirlos en una oportunidad de competitividad para nuestro sector industrial, pues tenemos que estar preparados. Y yo creo que ahí es un fuerte re, un requerimiento a que son nuestros proveedores los que realmente nos van a poder acompañar eh, en el desarrollo de, de estos retos. Muy bien. Xavi, en sí, esta parte de... Una, un mensaje, yo creo que eh, importante, que es el tema, lo, lo hemos mencionado transversalmente en algunos puntos, pero yo creo que en este ámbito igual quería hacer una especial hincapié, ¿no? que es en la parte de digitalización, que es muy importante. Y yo creo que vamos a necesitar mucha ayuda en explorar, y eso es un reto también para el sector, no tanto en digitalizar cosas que ya hacemos, sino en explorar cosas que no sabemos que podemos hacer y que existen bajo una perspectiva digital. Estamos hablando en todo ese acompañamiento a clientes, municipios, ciudadanía, empresas, en esos retos que tenemos y que se pueden hacer bajo servicios digitales que no conocemos ahora y que no ni somos capaces a veces de imaginar, basados en la tecnología que nos permite hoy eh, tanto el conocimiento, la gestión de los datos, la explotación de esos datos que nos ayuda a tener interfaces y, y, y herramientas para mejor toma de decisiones etc. y eso es un mundo que nos ha venido de repente con la pandemia con un empujón hacia adelante y que tenemos que tener ser capaces de agarrar con fuerza y ahí yo creo que el apoyo del sector consultoría, la mezcla a veces con las startups, que a veces son las que más conocen, muchas veces no, exploran esas cosas y ese mestizaje entre el conocimiento, la trayectoria que decíais antes Olga, que os ha dado el trabajar de tantos años con la innovación, las nuevas, la mirada fresca de, de esta gente que trabaja con datos, ese mestizaje nos dará buenos resultados. Y ahí nosotros yo creo que sí que vamos a necesitar un, un apoyo y una orientación. Muy bien. Pues yo creo que no hay más en, m, preguntas en estos momentos en el chat. No sé si alguno de los participantes quiere hacer alguna reflexión final. Eh, si sí me comentan eh, que es importante que eh, a nivel tenéis creo que acceso a una encuesta desde el propio chat, me imagino. Eh, es importante para nosotros conocer eh, vuestra valoración, vuestra percepción. Eh, vuestras observaciones, comentarios que nos hagáis de eh, para intentar mejorar y, y seguir trabajando en la línea que os hemos dicho de, de nuestro plan. Tenemos un informe del plan de proveedores anual. Esto desde el equipo de dirección de IOVE lo analizamos, lo cuidamos y, y le damos eh, importancia porque para mí sigue siendo importante el objetivo que has comentado antes, Olga, de, de la marca. Eh, Euskadi, en la parte de consultoría, en la parte de, de, de buen hacer del trabajo que, que estáis realizando todas las entidades proveedoras que, que estáis relacionadas con IOBE, eh, para nosotros es, es fundamental. Entonces, eh, nada más que eh, deciros eh, Scaricasco es por estar ahí, por acompañarnos eh, en llevar a cabo los objetivos que tenemos como como entidad del de Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, son objetivos muy ambiciosos. Como solemos comentar a veces eh, Olga y yo, estamos en la cresta de la ola, en la parte de sostenibilidad, eh, Pacto Verde Europeo, eh, eh, Pacto Verde Vasco. Bueno, pues eh, es, es un momento que tenemos que aprovechar esta ola, eh, surfear. De la mano, eso sí que yo creo que es importante, eh, colaboración público-privada, lo que tenéis, yo creo que en nuestros contactos, eh, si necesitáis, hemos hecho un esfuerzo, insisto, de, de presentaros por vez primera el, el plan de contratación, haremos ese esfuerzo más que nos habéis pedido de calendarizarlo trimestralmente, pero sí también nos pedimos que sigáis. Eh, con este buen hacer que estáis haciendo y acompañándonos en conseguir los objetivos, que no son solo de yo, sino también los hacemos partícipe de, de, de la importancia de, de que los objetivos son conjuntos, son participados también por vosotros y agradeceros. Y, y en lo que podamos eh, ayudaros, en lo que podamos mejorar, en lo que vos podamos poner de referencia, no tengáis ninguna duda. que va ba, que de esta sociedad pública cuenta con todas vuestras aportaciones. Ba besterik gabe benetan eskerrik asko ore egoteagetik eta e, urte oso importantea da la 22 garren urtea eta aurrera eta eskerrik asko den hori. Eskerkasko.